Hola, muy buenas tardes, muy bienvenido. Este es el cuarto conversatorio del año 2022 organizado por el Comité de Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo de la Sociedad Chilena de Pediatría. Hemos querido dedicar este día, un día antes de la celebración, para que todos los lugares puedan disfrutar de sus propias celebraciones. Hemos dedicado este espacio para hablar del cuidado de la salud mental perinatal en el recién nacido prematuro y su familia desde el nacimiento. Nos ha parecido que esto es un tema muy relevante, cada vez más sensible también está la sociedad a estos temas y vamos a abordar los contenidos de nacer, crecer. ¿Cuáles son los casos que ocurrieron, las barreras que tuvimos durante la pandemia? ¿Cómo se hacen las UCI neonatales para acercarse a esto del vínculo de la maternidad y el apoyo psicológico que existe? Y finalmente vamos a poder contar con la presencia de las asociaciones de padres que nos van a hablar de sus propias experiencias. Dejo con ustedes entonces a la doctora Mónica Morges. Ella es neonatóloga del Servicio de Neonatología del Hospital San José. Es profesor de la Universidad de Chile y actualmente presidente de ALSEPNEO, que es una asociación latinoamericana de seguimiento de pediatría e neonatología, y además past president del Comité de Seguimiento. Muchas gracias, doctora Morges. Ahí. Gracias, Ivonne. Vamos a dar comienzo para ir puntualmente con todos los temas. Yo quiero también agradecer este espacio que se abre para conversar sobre la salud mental y todo lo que involucra el tema en la emocionalidad de la familia. Por lo tanto, lo que queremos es visualizarlo, iluminarlo y que las neos vayan avanzando a la incorporación de un equipo de psicólogos y de especialistas que puedan acoger y sostener y contener a las familias que sufren tanto cuando un hijo está enfermo. En el mundo, cerca de 30 millones de bebés nacen prematuramente cada año, según las últimas estadísticas, y de estos, 1,2 millones nacen en la región de las Américas. En nuestro país, nosotros somos pocos, ¿no es cierto? Y prematuros son un 5% de los nacimientos, y siendo los nacimientos cercanos a 220.000, 230.000, así que claro, aportamos con ese número que no es despreciable, porque son sobre los 2.000 niños año a año, al tema de la prematuridad que da problemas, porque es el moderado y el muy extremo. Desde el año 2011, el 17 de noviembre se reconoce como el Día Mundial de la Prematuridad y es justamente para lo que acabamos de decir, o sea, visibilizar esta problemática, concientizar sobre las necesidades y los derechos de los bebés prematuros y su familia, sacarlo un poco del contexto netamente médico y ponerlo en un contexto más humanos, más amplio, sensibilizando así sobre la importancia de esta experiencia del cuidado, la calidad del cuidado, tanto desde el sistema de salud hacia la creación de políticas públicas que garanticen estos derechos y que se cubran tanto el derecho de los niños mismos como de sus familias. Tenemos que tener en cuenta, sobre todo en nuestros países, que se vive un incremento en la pobreza después de la pandemia, durante y después de la pandemia, de manera que lo que planteemos tiene que considerar este contexto.
Fíjense que un 13,9% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país viven en situación de pobreza por ingreso. Y esos son 577 mil niños. Y casi un 23% de los niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza multidimensional, que no necesariamente es por un bajo ingreso. Sí, esta es mi perrita, perdón. Que no necesariamente es la pobreza por ingreso, sino que pobreza multidimensional es lo que significa déficit educacional, a déficit emocional, a déficit de acompañamiento, soledad, maltrato, etc. Entonces, lo que pretendemos con encuentros como este es que haya un cambio de conciencia en los equipos de salud. Los cuidados deben ser centrados en la familia, con psicología perinatal. Las unidades deben estar abiertas a la familia 24/7, con acogida y soporte a la familia del prematuro en este caso. Tenemos que cumplir la ley Mila, porque si bien la ley está en el papel, la infraestructura de las distintas maternidades complica la posibilidad de cumplirla a cabalidad, pero debemos ser capaces de ajustarnos porque ellos tienen este derecho de estar con sus hijos todo el tiempo que consideren. El año 22, nosotros ahora, la OMS destaca el cuidado canguro como estrategia central, ya que permite el reencuentro entre los padres y el niño y además impacta sobre la salud mental perinatal. Y esto es sumamente importante porque es justamente en este cuidado canguro en que el niño vuelve a sentir los olores, la voz de su madre, el cariño de su madre o padre, ¿no es cierto? Y vuelve a estar inserto en su familia, generando una serie de interconexiones cerebrales y emocionales que le permiten tener a futuro una salud mental más normal. La integración intersectorial y creación de políticas públicas también tiene que salir en base a lo que la comunidad, los sentidos, lo que la comunidad expresa como necesidad sentida. Y por supuesto, debe terminar en educación comunitaria, a los profesores, a todos los actores que trabajan con el niño, ¿ah? No solamente del aspecto de la salud. Porque ya sabemos que las experiencias tempranas de estrés pueden configurar la reactividad de un sistema e incluso modificar estructuras cerebrales del bebé. Los padres serían capaces de promover el desarrollo de sistemas autorregulatorios normales en el niño. Entonces se describe también que podemos sufrir un distrés crónico en esos niños pequeños que no reciben contacto con sus familiares, que no los huelen, no los escuchan, no los tocan, todo lo que tiene que ver con las sensaciones. Y la acogida y la relación madre-hijo. Entonces, por eso queríamos este conversatorio y resaltar la salud mental, porque es tremendamente importante en todo lo que vaya a ocurrir a posterior en el niño. Tanto así que durante 2 o 3 años se estuvo trabajando en la Organización Mundial de la Salud en estas recomendaciones que van a ser lanzadas mañana, 17 de noviembre, día del prematuro, a la 1 de la tarde, hora de Ginebra, ¿ah? Y ustedes pueden inscribirse e ingresar a través de la página de la Organización Mundial de la Salud y ver el lanzamiento de esta guía, que la idea es resaltar las intervenciones de mayor relevancia en el tema de la prematuridad, donde hay algunas cosas de manejo, pero donde el principal actor es nuevamente la salud mental. Estamos muy en consonancia con eso. Recomiendan el canguro. El canguro es la estrategia que hoy está en boga como lo más importante que tenemos que rescatar porque tiene un impacto múltiple en el desarrollo del niño. Y quisiera aprovechar esta ocasión que ya vamos terminando para lanzar
En realidad ya se lanzó, pero aquí en este conversatorio contarles de esto, el libro que fue escrito por la doctora Yvonne d'Apremont, la psicóloga Francisca Wortmann, que tenemos el placer de contar con ella en este conversatorio, y el doctor José Luis Tapia, a quienes, como ustedes saben, fue nombrado profesor hace poco. Felicitaciones por esto, doctora d'Apremont, Francisca, no sé si el doctor Tapia está por ahí, pero muchas felicitaciones. Esto fue tremendamente difícil, se demoraron unos años, pero se logró. Y eso es lo más importante, porque vamos a poder contar con este libro para apoyar a las familias. Ah, el doctor Tapia, uno de los autores, pediatra neonatólogo, profesor titular de pediatría de la Universidad Católica, y como les contaba, recientemente nombrado profesor y maestro de la pediatría y presidente del comité directivo de NeoCOSUR. La doctora d'Apremont, nuestra presidenta del comité del seguimiento, es pediatra neonatólogo, investigador asociado de la Universidad Católica y secretaria del comité directivo de NeoCOSUR. Y la psicóloga Francisca Wortmann, como la otra autora, que va a ser quien inicie las charlas en este conversatorio que nos convoca hoy en conmemoración del Día del Prematuro, quien es psicóloga clínica con posgrado en Bolonia, Italia, e investigadora de la Universidad Católica. Trabaja en la unidad de neonatología de la Católica en Marcoleta hace más de 15 años. Hace muchos años que estamos escuchando a Francisca, que nos ha enseñado tanto, tanto sobre este tema. Ha realizado varias investigaciones sobre el estrés en los padres de los niños prematuros con publicaciones internacionales, también en áreas como la lactancia materna en la UCI, y ha sido docente de varios diplomados, inclusive el que nosotros tenemos que en Xochipe, que ha sido tan exitoso y tan demandado por los profesionales, y esperamos que así sea, porque es un tema que tiene que mantenerse en boga. Así que, bueno, doy por iniciado este conversatorio con la expositora, y nuestra primera expositora es Francisca. A continuación va a hablar la psicóloga Francisca Veloso, psicóloga y magíster en psicología clínica, también de la Universidad Católica, con formación en psicoterapia psicoanalítica focal, vínculos tempranos y observación de bebés en el método Vigta-Vistock. Experiencia en el cuidado de la salud mental perinatal dentro de la unidad de neonatología, quien nos va a hablar de su experiencia durante los años pandémicos y del profundo dolor que se produjo en los padres que tuvieron que estar separados de sus niños. Y posteriormente va a hablar la psicóloga Yanina Cortés, que es psicóloga perinatal, con experiencia en el acompañamiento de maternidades en situación de alta vulnerabilidad física y emocional, como adolescentes o en contexto de cárcel, o madres que son adictas con uso de drogas, violencia obstétrica, etc. Y lo más hermoso, ¿no es cierto?, es que ella es recopiladora de vivencias de acompañamiento psicoterapéutico con una mirada comprensiva de la salud mental perinatal y de los vínculos tempranos. Ella nos enseña sobre la medicina narrativa. Ella vive la medicina narrativa. Y vamos a terminar con el personaje más importante, es nuestra presidenta de ASFAPREM, quien es enfermera y madre de un niño prematuro, quien nos hará una presentación desde la visión sentida de los papás para terminar finalmente en preguntas abiertas que ustedes pueden ir haciendo desde ya en el chat, en el link de preguntas, para que podamos rescatarlas al final de la sesión. No quiero demorar más el conversatorio, así que voy a dar paso a Francisca Wortmann. Francisca. Doctora Morgues, muchísimas gracias por esa presentación. Nunca me habían presentado tan bonito. Así es que gracias, de verdad. Merece, se lo Así que merece. muchas gracias. Bueno, yo muy contenta, la verdad, de poder compartir con ustedes, nada, un granito de arena en realidad. Yo creo que
las psicólogas que trabajamos en esto, trabajamos por vocación y por amor, y es que nos hemos enamorado de la experiencia de los padres, de las madres, y de ver a estos pequeños guerreros que se baten con la vida desde tan temprana edad. Así es que mi misión hoy día en realidad es transmitir un poquitito de lo que hemos aprendido estos años. Y hemos querido enfocar con las otras expositoras en lo que tiene que ver con salud mental y cómo hacerles llegar de una manera lo más sencilla y al mismo tiempo bien concreta de cuál es la experiencia de estos papás y qué es lo que necesitan. Yo creo que esa es una pregunta que nos atañe a los profesionales de la salud que acompañamos, pero también a las familiares que muchas veces están cerca y necesitan algunas herramientas para entender esta realidad tan, tan particular. Así es que voy a partir entonces contándoles, espérenme que me corra bien esto, contándoles entonces de esta experiencia. Ahí sí. Si pensamos en la prematurez, la verdad es que lo primero que uno podría decir es que es un camino, ¿no? Y es un camino arduo que nunca va en línea recta. Tiene curvas y retrocesos, tiene piedras y dolores. Lo que lo hace tan particular es que a pesar de todo es un camino que vale la pena recorrer por un hijo. Y tal vez esta es la experiencia que sintetiza, espero, lo que muchas mamás y papás nos transmiten, ¿no? Si no fuera por el amor de mi hijo, yo no estaría aquí, ¿no? Uno logra atravesar por esta experiencia, la verdad es que solo desde el amor y desde la función maravillosa que nos ha heredado nuestro ser mamífero, que es poder apegarnos y dejarnos cuidar por otros. Bueno, si yo tuviera que partir como diciéndoles cómo parte este camino, la verdad es que este camino comienza en el embarazo. Quisiéramos pensar que comienza mucho después, pero lo cierto es que la experiencia desde el cómo una madre se va a vincular y desde cómo una madre va a poder convertirse en madre y lo mismo un padre, nace en el embarazo. Y cuando hablamos del embarazo, tiene que ver con cuán deseada, por ejemplo, ha sido esta guagüita, en qué momento de la historia llega, pero también hace referencia a las historias que esa mamá y ese papá traen de su propia infancia y de la relación con sus propios progenitores. Pero sea cual sea la experiencia de ese embarazo, lo cierto es que un parto prematuro siempre ocurre de una manera repentina. Incluso en aquellas madres que han estado hospitalizadas por riesgo de parto prematuro, todas ellas la experiencia es que finalmente cuando llega el parto pareciera que llega como de sopetón, como algo que no estábamos suficientemente preparadas. Y es que la verdad es que así como un recién nacido necesita 9 meses para prepararse al nacimiento, las madres y los padres también necesitan ese tiempo. Y este periodo es el que se ve interrumpido cuando por distintos motivos, muchas veces sin saber muy claramente cuál, nace, ¿cierto?, este pequeño guerrero. Y probablemente una de las cosas que desde el inicio más marca la salud mental de esta madre, de este padre y de este recién nacido es esta separación física que es tan inmediata entre la madre y el hijo. Una de las experiencias de mayor confusión y angustia que suelen reportar las mamás tiene que ver con ese momento en que ellas dejan, ven salir a su guagua, a su cría recién nacida, pero no la pueden volver a ver en muchas horas, incluso a veces por días. Y esa separación inmediata traza un camino, traza una travesía que de por sí ya la hace distinta. El nacimiento de un niño prematuro supone un parto que es contrario como a la naturaleza humana, ¿no? La mamá tiene que ser separada de su guagua y la guagua tiene que ser separada de su madre. Y estos sentimientos de confusión, de angustia, se empiezan a mezclar con un poquitito de sentimientos de culpa que aunque cognitivamente uno les explica a todas las mamás y papás que esto no responde a nada que ellas hayan hecho o dejado de hacer, es un sentimiento muy, muy propio, diría, de la experiencia materna, sobre todo, esto de no haber sido capaz de cobijar a su hijo hasta el término del embarazo, de no haber llegado hasta ahí. Entonces ahí hay un duelo, ahí hay muchas emociones y podemos imaginar entonces que hay un alto estrés para esta madre, un alto estrés para este padre, pero que se nos combina, como bien decía recién la doctora Morgis, que explicó tan, tan bonito, ¿no? También con este alto estrés que vive el recién nacido, porque llegar a este mundo siendo prematuro no es una llegada fácil, no es una llegada amorosa, es una llegada donde sabemos que su cuerpo tiene que ser sometido a distintas cosas para sostenerle la vida, pero está muy lejano de las necesidades fisiológicas y las necesidades de contención que todo recién nacido necesita.
Y entonces diríamos que esta es como la puerta de entrada, ¿cierto? A todo lo que son los riesgos en la salud mental perinatal, en la vida de este trinomio, de esta madre, de este padre, de este recién nacido. Y hay distintos factores que nos están interfiriendo en lo que he llamado como esta experiencia amorosa, ¿no? Y es que el contexto de una UCI neonatal es un contexto que está muy lejos de ser un contexto promovedor de, en fin, de estas conductas naturales de cercanía. Y tal vez el primer elemento tiene que ver con la UCI misma. Todos los que hemos estado en una UCI neonatal, imagino que hay más de una mamá o un papá, espero por ahí escuchándome, podrá corroborar cuando digo que la experiencia de llegar a una UCI neonatal equivale a lo mismo que a mí me dejaran en la plaza de Moscú un día como hoy, sin yo saber hablar ni ruso ni saber un poquito dónde estoy parada. La experiencia de los papás es que nuestras neos están llenas de ruidos, de sonidos, de personas y de un lenguaje que les resulta completamente incomprensible. Si yo estoy en un lugar donde no entiendo cuáles son los códigos, por supuesto que mi nivel de interferencia psicoemocional hace que estoy menos disponible para estar vinculado amorosamente con otro. Ahí entonces tenemos una primera dificultad que no podemos sortear, no podemos evitar, es a la que nos tenemos que adaptar, pero que efectivamente existe. Otro de los factores tiene que ver con esta imagen, con tener a su chiquitito tan invadido, ¿cierto? Tener que conectar con un niño que lo vemos conectado a ventiladores, con vías, con sondas, etcétera, y donde incluso esto no poder ver completamente la carita de tu propio hijo resulta ser un dolor como con el que tienen que convivir por mucho tiempo. Los desafíos de lactancia. Las mamás tienen que hacerse amigas de los extractores de leche, nada más lejano de lo que una madre desea, porque la rutina de extraerse leche es una tarea tremendamente cansadora y solo con mucha voluntad se logra. Pero eso supone entonces que en vez del contacto natural piel a piel y del contacto estrecho que propicia la lactancia materna, hay que suplantarlo, ¿cierto?, por esta experiencia que está mediada nuevamente por una máquina, en este caso por un extractor. Luego están los desafíos con los otros hijos, con la vida misma, con el trabajo, con la pobreza, con todas las otras condiciones sociales que son determinantes de la vida de todos los seres humanos, pero que se ven agravadas en términos de salud mental cuando enfrentamos una crisis. Y el nacimiento de un niño prematuro es sin duda alguna una crisis vital importante. Un otro factor es lo que tiene que ver con los equipos de salud. Los padres tienen que enfrentarse de nuevo a un lenguaje distinto y a muchas personas que no conocen. Nos tenemos que adaptar no solo a un contexto distinto, sino a mucha gente distinta. En gente además en los que los padres tienen que se ven obligados a confiar muy tempranamente. Y por último, la incubadora, que es la máxima maravilla que nos ha salvado a nuestros prematuros en los últimos años, pero que interpone una barrera física que los padres tienen que sortear. Y si hablamos de salud mental en las unidades de neonatología, los últimos 20, 30 años, yo diría, han habido consistentes investigaciones en distintas partes del mundo y yo creo que hay algunas cosas en las que ya estamos todos más o menos de acuerdo, digamos, que las investigaciones más o menos van siendo contundentes y consistentes. Y es que las mamás de prematuros en comparación con las mamás de término son mamás que sufren más distrés y más ansiedad en el puerperio, son mamás que presentan más sintomatología depresiva y tienen más tendencia a desarrollar depresión posparto. Las mamás de prematuros tienen mayor probabilidad de desarrollar un estrés postraumático o un trastorno por estrés agudo. La experiencia en una UCI neonatal tiene secuelas de tipo traumático en un porcentaje importante de unas mamás, aproximadamente un tercio de ellas. Y por último, en lo que tiene que ver con la vinculación, las madres de prematuros suelen percibir mayor dificultad para establecer vínculos con sus niños. Ya hemos hablado de los factores que están obstaculizando eso, pero esto ya lo sabemos. Y entonces surge esta buena inquietud, ¿no? Que decía la doctora Morgues hace un ratito, y es cómo lo hacemos, porque si ya tenemos un contexto de alto riesgo para la salud mental, tenemos que hacernos cargo de esto. Y hay algo donde cada uno de nosotros, sea como madre, padre, sea como matrona, como enfermera, médico, TENS, o en fin, incluso como un familiar, podemos aportar a que esto, que es la salud mental real en riesgo, en que están nuestras madres y también nuestros padres. No hablo de los padres aquí porque hay menos investigación sobre el tema, pero todas las últimas investigaciones están hablando incluso de que la depresión posparto es un epi también los padres atraviesan, muchos de ellos, por un episodio similar.
Y aquí comentarles solo muy someramente que nosotros hace unos años hicimos un estudio con diversas unidades latinoamericanas para evaluar los niveles de estrés en las madres y en los padres. Y los indicadores más importantes, lo que los papás más los estresaba, es las alteraciones en su rol parental, es decir, no poder ser o sentirse padre y madre de su hijo. Y de todos los ítems que uno evalúa, el estar separado de sus hijos es lo que por lejos lo que más les duele. Y esto de no poder alimentarlo ni protegerlo del dolor. Y junto con eso, el ver a su hijo muy frágil y todos los ruidos, los sonidos y todo el impacto que tiene el contexto de la UCI sobre la salud mental y la experiencia de maternar y de paternar en una UCI. Los padres se estresan, sí, se estresan, también tenemos que visibilizarlos a ellos, pero tal vez una de las, como de las novedades que nos proporciona este estudio de manera que no esperábamos, es que aquellas madres o padres que no habían tomado a sus hijos en los primeros 14 días de vida tenían el doble de riesgo de estar altamente estresados. Es decir, la curva de estrés se disparaba si es que esa madre o ese padre no habían tenido la posibilidad de tomarlo en brazos. Y digo tomarlo en brazos porque ni siquiera estoy pensando piel a piel o método canguro, que sería el ideal. Estoy hablando de un contacto mínimo que haga sentir a esa madre o a ese padre reposicionado en su rol materno y paterno y empoderado entonces desde esa necesidad tan intrínseca que acompaña el nacimiento de un hijo. ¿Qué se necesita para construir un vínculo seguro en una UCI? Lo cierto es que un recién nacido lo que necesita es poder responder a esto, ¿no? Tiene esta necesidad y esta motivación innata de vincularse, pero lo cierto es que lo que ocurre en nuestras unidades es que esta necesidad está subyugada a la necesidad de mantenerlo con vida. Si bien la madre necesita, desea, quiere, ¿no? Como tener a su guagüita en brazo, olerlo, reconocerlo, lo cierto es que, y el recién nacido también lo necesita, obviamente, ¿cierto? Por sostener la vida tenemos que dejar un poquitito de lado esta necesidad. De la misma manera, para construir un vínculo necesitamos una relación cálida, íntima y continua, y nuestras UCIs neonatales no facilitan esto porque hay poca posibilidad de intimar y la continuidad de la presencia de los padres y las madres se ve interrumpida, ya sea porque las UCI no tienen lugar para que ellas están, o más aún y de manera muy dramática, como lo que ocurrió en la pandemia, que las expositoras a continuación nos van a contar también, ¿no? Pero si uno piensa que la salud mental de una madre, un padre y de un recién nacido se basa en la presencia de su madre, su padre, que estén ahí de manera continua, entonces tenemos que cuestionarnos cualquier tipo de medida que evite que ellos estén juntos. Y también me sumo a lo que decía la doctora Morgues, tenemos que hacer todos los esfuerzos. Todavía hay unidades en Chile que no han abierto sus unidades a los padres y a las madres prematuros, y es una realidad a la que nos tenemos que hacer cargo y que tenemos que cambiar con urgencia si queremos prevenir en salud mental perinatal y también para largo plazo de todos estos niños. Y finalmente necesitan adultos disponibles y sensibles, y sabemos que aun por más esfuerzos que hagan las matronas, las TENS, los médicos y todos los que trabajamos en un UCI neonatal, muchas veces los recién nacidos tienen necesidades de regulación que no logran ser contenidas como lo necesitarían. Entonces viene la pregunta de, ¿es posible entonces vincularse? Tenemos todos estos factores de riesgo, tenemos todas estas cosas que dificultan la salud mental perinatal y el vínculo con un hijo o con una hija. Y todos los que han sido madres o padres prematuros van a poder responder conmigo que la respuesta es sí. Es posible vincularse. Pero para que esto ocurra de una manera óptima, buena, necesaria y positiva, necesitamos que ocurran algunas cosas. Entonces, el cómo se logra es lo que quiero invitarlos ahora a revisar. ¿Cuáles son estos ocho pilares sobre los que tenemos que ponernos como cada uno desde donde está, pero que tenemos que estar favoreciendo y pensando en conjunto para que la salud mental, insisto, se vea lo menos perjudicada posible en un contexto que, como ya les dije, es de altísimo riesgo a largo plazo? El primer punto es el ingreso permanente de los padres a la UCI neonatal. Cito lo mismo que decía la doctora Morgues hace un ratito, la atención de salud centrada en la familia es un derecho, es una necesidad, y esto supone el respeto a la necesidad tanto de los padres como de los hijos de estar no solo cerca de su hijo, sino que poder atender a su hijo y recibir la información que necesitan acerca de cómo se encuentra.
La atención de salud central a la familia supone la incorporación de abuelos y hermanos, supone saber desde lo más profundo de cada uno que ese ser humano que estamos cuidando transitoriamente en una unidad neonatal no le pertenece al médico, no le pertenece a la enfermera ni a la matrona, le pertenece a sus padres. Y teniendo eso en vista, es que entonces podemos volver a apoyar. Lo que resume también este artículo que ahí cito, ¿cierto? Que la vinculación y el apego se producirán de forma natural en una UCI neonatal, si es que los padres están cerca de sus hijos, si se les permite privacidad y tiempo con sus hijos, porque si los padres están, pero los hacemos salir cada 5 minutos, tampoco estamos promoviendo verdaderamente un buen vínculo entre esos padres y su recién nacido. Y también que el personal cree un entorno pacífico, tranquilo, que apoye y permita esta vinculación. Entonces, lo primero, el desde, es el ingreso de los padres. Por eso, por favor, volvamos a pensar en lo que tenemos que hacer para que los padres y las madres puedan en Chile hoy en día estar al lado de sus hijos prematuros el mayor tiempo posible. Porque solo si están es que se puede cumplir el segundo, tal vez, de estos elementos, que es el rol activo en el cuidado de sus hijos. Hay muchos dilemas vinculares que se suscitan a propósito de la experiencia de la prematurez. Las madres y padres les cuesta sentirse mamás y papás mientras están con su guaguita hospitalizada. Muchas veces las mamás me lo han dicho, muchas y muchas de ellas, eso de no sentirse verdaderamente madres. Me dicen, Fran, yo me voy de aquí y puedo hacer mi vida como antes. Entonces, como si hubiera dos vidas, aquella con mi guaguita cuando estoy con ella y mi otra vida. Y esta falta de integración de esta narrativa, como bien vamos a ver también más adelante, es lo que hace que las madres tengan dificultades para vincularse y sentirse madres. La pregunta sobre su hijo los reconoce. ¿Cuántos celos también como circulan en la relación con las matronas, sobre todo cuando las madres dicen, pasa más tiempo con la matrona que conmigo? ¿Cómo sé yo como mamá? Y es una pregunta muy legítima. ¿Y cómo sé yo como papá que mi guagua me reconoce a mí? Y no cree que este médico o que esta matrona o que este matrón es quien es su madre y su padre. Y por último, la imagen fragilizada y tan delicada de sus niños también inhibe esto de apropiarse. Es cuando uno le dice, ¿has tocado a tu hijo? No, es que no me atrevo. Entonces necesitan de un otro que los empodere en su rol. Claro que puedes tomarlo y hazlo así y esto va a estar bien. Enseñarles, empoderarlos para que este rol no sea un rol a costa de su ansiedad, sino que un rol a favor del apego con su crío. De tal manera que todos los cuidados de enfermería y diría del equipo de salud en general, aunque las investigaciones se centran en el cuidado de enfermería, deben ir enfocados a fomentar la comunicación, la participación, el masaje y la lactancia. Y entramos a nuestro gold standard, ¿cierto? Como decía la doctora Morgues también. No nos pusimos de acuerdo con la doctora Morgues, pero estamos hablando de lo mismo, así que quiere decir que estamos realmente todos muy de acuerdo. Y es que el contacto piel a piel, en particular, por supuesto, el método canguro, no solo es algo como que uno dice qué rico, le hace bien a la mamá, puede tomar a su guagua, le hace bien a la guagua porque se siente calentito. Es mucho más poderoso que eso. Cuando una mamá o un papá hace contacto piel a piel con su hijo, el niño está aprendiendo una manera amorosa de ser tocado y de ser tratado. Es el cómo un niño puede diferenciar el cuando le toman su bracito para ponerle una vía de cuando le toman su bracito para hacerle una caricia. Y eso va definiendo estructuras neurológicas y sistemas regulatorios que van a durar durante toda la infancia, incluso durante toda la vida. Y por tanto, cualquier estrategia que ayude a mejorar todo lo que son el aparataje neurológico y de regulación sensorial y conductual en un niño, tenemos que propiciarlo. Porque estamos evitando mucho, estamos evitando incluso el maltrato. Cuando un niño está más regulado, es un niño que es más fácil de tratar durante la infancia. Y si uno piensa que haciendo canguro o piel a piel, ese niño tiene menos probabilidad de ser maltratado en el futuro, entonces deberíamos poner aún más énfasis, porque estamos previniendo cosas que son de largo plazo para esa criatura. Y está ya bastante estudiado que el contacto piel a piel, aún mejor cuando es método canguro, ¿cierto? Reduce las experiencias traumáticas del bebé en una UCI, al mejorar la proximidad y el apego, al mejorar la lactancia, disminuir el estrés, el dolor, dar estabilidad fisiológica, mejorar el patrón de sueño y, como ya les he dicho, mejorar los resultados neurológicos. Apoyo a la leche materna. La leche materna es un tremendo desafío.
tener que como exponerse a todo lo que es higienizar un extractor de leche, sacarse la leche, transportar la leche y todo lo que supone la leche es tanto trabajo y supone tanto tiempo y energía para una madre que sin apoyo no lo logra. Y sin apoyo en primera instancia, ojalá de su pareja, en segunda instancia de su familia y en tercera instancia de todo el equipo de salud que está con ella durante este tiempo. Y es que la leche tiene una significación psíquica muy poderosa para las mamás. El dar leche, el poder extraer y llevar una gotita de leche es lo más concreto que una mamá puede darle a la salud de su hijo. Y eso tiene montones de beneficios. La ayuda a sentirse, comillas, mejor mamá, porque son mamás increíbles, pero aún así necesitan hacer algo para disminuir estos sentimientos de culpa que les dejó el parto prematuro. Les va a dar sentido de control. Yo no puedo controlar si mi guagüita hace apnea, no puedo controlar si mi guagüita, incluso si mi guagüita muere, pero lo que sí puedo controlar es cuántas veces al día me extraigo la leche. Eso me va a aportar un compromiso con mi hijo, me va a hacer sentir conectada con él. Gracias. Todo esto para decir, me dicen que voy en 20 minutos, que esto es lo que facilita la conexión entonces con su hijo y que en el último estudio que hicimos vimos que el factor más importante que sostiene la producción de leche materna es el que la madre se sienta capaz de producir leche. Más que cuán deprimida está, más que cuán ansiosa está, lo que determina la producción de leche materna durante la hospitalización neonatal dice relación con cuán capaz y apoyada está esa madre en esa tarea. Un quinto elemento, hablar, nombrar, narrar. El recién nacido desde el útero puede reconocer la voz de su madre, de su padre, y sabemos entonces que la voz materna aumenta la estabilidad autónoma de este niño. Incluso se ha visto que aumentan de peso, es decir, un recién nacido que escucha la voz de su madre, que es un niño al que su madre le puede contar de su historia, hablarle cariñosamente, ayuda muchísimo en todos sus niveles de crecimiento. Y aquí tenemos unos padres, ¿no? Nosotros en nuestra NEO tenemos una pequeña biblioteca con cuentos que los papás pueden ir a leerle a sus recién nacidos. Incluso ahí hay una mamá contando historias, ¿no? Como, y uno dice, bueno, esa guagüita está mirando los títeres, no, pero esa madre se está vinculando, está mentalizando y está respondiendo sensiblemente a un estado como fisiológico y psíquico de ese recién nacido. Un sexto elemento. Tiene que ver con elaborar la experiencia. Está comprobado que las intervenciones psicológicas tempranas ayudan a disminuir el impacto emocional y el estrés postraumático en las madres. Y aquí el apoyo psicosocial y todo lo que ha hecho el Chile Crece Contigo en los últimos años ha sido extraordinario y hay que seguir persistiendo en esa tarea porque hay que ayudar a las mamás a elaborar esta ansiedad, esta angustia y también hay que ayudarlas a veces con cosas muy prácticas y ahí es donde la labor de los asistentes sociales y de las duplas psicosociales tiene una relevancia muy, muy central para la vida de estos niños. Como séptimo y penúltimo elemento, pero nunca menos importante, la relación de confianza con el equipo de salud. Dejar a tu recién nacido tan frágil en manos de gente desconocida para esas mamás es un acto de confianza que solo ocurre porque no queda alternativa. Las mamás muchas veces me han comentado, Francisca, yo le sacaría los tubos, las cosas, lo agarraría y me lo llevaría en brazos, ¿no? Y es que la tendencia natural es a querer tomarlos y tener que dejarlo con personas desconocidas es un acto de confianza muy grande. Y los equipos de salud tenemos que responder a la confianza que los padres nos depositan y tenemos que ser capaces de dar información clara, no contradecirnos ni descalificarnos, para aportar a la confianza que esa madre necesita y que le va a permitir nuevamente vincularse con su hijo. Y como octavo y último, diría como de estos peldaños, ¿no? Que sostienen la salud mental perinatal dentro de la internación neonatal, está el apoyo de la familia y el apoyo social. Como dicen, para criar se necesita una tribu y tenemos que ser capaces de incorporar a las familias, no cuando el niño sale de alta, ojalá mucho antes. Yo sé que la pandemia nos ha traído todo tipo de consecuencias que tenemos que sortear, está bien, pero no nos podemos olvidar que la visita de los abuelos, incluso los hermanos, como hacen en unidades de Argentina hace muchos años, es algo en lo que tenemos que remar con fuerza cada vez más como sociedad y cada uno en su rol en nuestras distintas UCI neonatal. Entonces debemos trabajar para que una madre pase de ser observadora, a ser participante, a estar finalmente a cargo del cuidado amoroso de su hijo, de su hija.
Solo así vamos a lograr no solo que se vincule, sino que la salud mental perinatal de esa madre, de ese padre, de ese hijo y de todos quienes conforman esa familia, de los otros hijos también, sea algo que estemos cuidando desde lo más temprano, ¿no? Desde los pies de la incubadora. Así es que podemos decir en conclusión que el nacimiento de un niño que es internado en una UCI es un evento crítico y de riesgo para la salud mental de la madre, del padre, del hijo, que esto tiene efectos emocionales importantes en cada uno y que el ingreso de los padres, la participación activa, el contacto piel a piel son fundamentales para promover un buen apego y un óptimo desarrollo. Y que en esto las tareas de todos, necesitamos un equipo de salud que contenga a esa madre para que esa madre pueda contener a su recién nacido. Y me encontré hace muy poco con el Principito nuevamente y me encontré con esta frase, ¿no? Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. Y pareciera que esa rosa de pronto me pareció que estaba en una incubadora, ¿no? Y efectivamente lo que los padres necesitan es pasar tiempo al lado de sus hijos para que ese vínculo se establezca y los padres también permanezcan. Así es que hasta ahí los dejo. Muchas gracias a todos y dejo ahora a mi colega que va a seguir entonces con el cuidado neonatal en esta etapa. Francisca Veloso, ¿tú sigues? Perfecto, voy a compartir mi pantalla entonces. Ahí se ve la presentación, ¿cierto? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo también quiero partir agradeciendo esta invitación, bueno, y comentándoles que lo que voy a presentar ahora es parte del trabajo que realicé como miembro del equipo psicosocial de una unidad de neonatología. Y el trabajo se centró en cómo cuidar de las emociones y el vínculo madre-bebé prematuro, principalmente durante el primer periodo de la pandemia, en el cual fue un desafío importante pensar cómo mantener cerca a los bebés, a sus madres y a sus padres, y al mismo tiempo ver cómo prevenir contagios y proteger la salud física. Para partir y retomando un poco las palabras de mi colega, me parece importante recordar que la prematurez interrumpe el desarrollo físico y neurológico del bebé en un periodo que es clave, debiendo varias de sus estructuras continuar sus procesos de maduración y de diferenciación fuera del útero materno, siendo por tanto clave el rol del entorno que recibe a este bebé, que en la mayoría de los casos es la unidad neonatal. Actualmente la evidencia científica es contundente al definir que el desarrollo infantil temprano depende del contacto continuo entre el bebé y sus cuidadores, por lo que al interior de las unidades de neonatología, en los últimos años cada vez se le ha brindado más importancia al desarrollo de estrategias que buscan favorecer la cercanía física y emocional entre el bebé y su familia. No, sin embargo, la llegada del COVID-19 viene a plantearnos un escenario un poco distinto. Dado que se establece que es la distancia social la principal medida para prevenir contagios, y eso de alguna manera se traduce en que durante el primer periodo de la pandemia existe una tendencia a nivel mundial a limitar la presencia de las madres y los padres dentro de las unidades de neonatología. De hecho, un estudio realizado al comienzo de la pandemia, en donde se realizó una encuesta a distintas unidades de neonatología, se observó que la presencia de los padres disminuyó de un 83 a un 53% en aquellas unidades de neonatología en que se les permitía estar 24/7. A su vez, esta medida también dificultó el poder darle mayor continuidad a la realización de cuidados que favorecen la inclusión de la familia dentro de las unidades de neonatología. Y este mismo estudio observa que la posibilidad de los padres de participar en los cuidados de sus hijos disminuyó de un 71 a un 32%. De igual modo, dado el confinamiento y también el temor que vivenciamos todos como población a salir a las calles, resultó difícil poder darle mayor continuidad a la realización de los seguimientos post-alta de estos bebés, que son fundamentales puesto que permiten monitorear y procurar un adecuado desarrollo de los recién nacidos. Y por otra parte, también se comienza a surgir preocupación por el impacto de las medidas sanitarias en la población general, observando estudios realizados al comienzo de la pandemia, un aumento significativo de los signos de ansiedad en las embarazadas y en las puérperas.
Por lo tanto, como dada la limitación del ingreso de las madres y los padres a la unidad de neonatología, como equipo nos vimos desafiadas a buscar distintas estrategias para seguir acompañando a los bebés y a sus padres para poder cuidar la salud mental y favorecer el vínculo entre ellos. De esta experiencia, en primer lugar, creo que aprendimos que la entrega de información clara y desde un primer momento acerca de cómo estaba funcionando la unidad de neonatología en este nuevo contexto fue útil para contener y disminuir los niveles de ansiedad. Por ello, decidimos como equipo que tomaríamos un primer contacto con cada una de las mamás y papás de los bebés que fueron hospitalizados para poder familiarizarlo con la realidad que se estaba viviendo dentro de la unidad. Para facilitar este contacto, participamos en una campaña en que se nos donaron teléfonos celulares con internet y que favoreció lo que favoreció muchísimo nuestro trabajo. A su vez, realizamos sesiones telefónicas donde escuchamos y acogimos preguntas, temores y ansiedades de los padres y procuramos cada cierto días volver a contactarlos para ver cómo estaban vivenciando la hospitalización de su hijo o su hija, e íbamos evaluando cómo intervenir considerando las necesidades propias de cada familia. En ese sentido, íbamos construyendo una suerte como de traje a la medida. Procuramos también de cuidar a los que cuidan, es decir, al equipo de salud compuesto tanto por el personal técnico, matronas, médicos. Y esto lo hicimos a través del destinar un espacio libre de conversación y reflexión en donde se les pudiese brindar un mayor soporte emocional. Y también comenzamos a pensar en estrategias de intervención para promover el desarrollo del vínculo afectivo entre el bebé y sus padres, incorporando la tecnología. Lo que hicimos primero fue observar la experiencia de otros colegas que estaban haciendo uso de ellas antes de la pandemia. Y comenzamos a realizar entonces videollamadas entre los bebés y sus padres y le solicitamos a las familias que enviaran mensajes de audio a los bebés. Y bueno, en esta última intervención me voy a detener un poquito más a continuación. Bueno, ahí pueden observar el afiche que colocamos en la unidad de neonatología, a este lado, y enviamos a través de WhatsApp para invitar a los padres a participar de esta intervención, en la cual les pedíamos grabar un audio para sus hijos, el que luego le mostrábamos a los bebés. Y decidimos que era importante que antes de colocarle el audio a los bebés, era importante que los saludáramos por su nombre, nos presentáramos y les contáramos un poquito qué era lo que íbamos a hacer, ya que pensamos que podía ser extraño para los bebés escuchar solo la voz de sus familiares y no tener otros elementos sensoriales que suelen acompañar la interacción, como el tacto, el olor, el sostén. Y lo que hicimos posteriormente fue grabar la respuesta de los bebés al escuchar los mensajes y ese video se lo enviábamos a las familias. Bueno, les voy a mostrar un video que me parece que puede dar cuenta de mejor manera de cómo fue esta experiencia. Les voy a pedir que observen la mirada del bebé, sus gestos, cómo succiona el chupete y en general los cambios que surgen mientras escucha el mensaje. Y si quieren, bueno, ahí pueden ir comentándolo en el link que está disponible. Hola, mi super Saiyajin, ¿cómo estáis? Yo te amo, te adoro, te amo, te amo, te adoro, te amo, te amo, te adoro. Te amo, te amo, te adoro y te amo. Ahora te va a hablar tu mamá. Hola, mi pedacito de cielo, chiquitito de mi corazón, cada día estáis más bello, hijo. No sabes cómo te amo, hijo. Te amo de aquí a la eternidad y de vuelta mil veces. Pronto vamos a estar juntitos, mis chiquititos bellos, ¿ya? Así que siga portándose bien y tomándose toda la lechecita. Te amo mucho, mi pedacito de cielo. Hola, papito. ¿Cómo está, papito? Te amo mucho, hijo. Te extraño. Deseo tanto estar contigo, poder verte, tocarte, darte un besito. Bueno, cuídese, papito, ya. Estoy súper fuerte. ¿Ya? Ya vamos a salir de esta ya. Te amo a tu papito. Bueno, este video en particular, como equipo nos gustó bastante.
y en lo personal me conmueve harto, porque podemos ver cómo el bebé parece sintonizar fácilmente con la emoción de cada uno de los familiares que le habla y de expresar sus sentimientos a través de sus gestos y los cambios en su actitud. Bueno, con el paso del tiempo, comenzó a surgir en nuestro equipo la inquietud respecto a si estas medidas sanitarias implementadas al comienzo de la pandemia podrían estar teniendo algún impacto en la salud mental de las madres, el desarrollo infantil y la calidad del vínculo madre-bebé, con posterioridad al alta de la unidad de neonatología. Entonces, decidimos realizar un estudio de seguimiento en el que se comparó el nivel de depresión y estrés materno, el desarrollo infantil y la calidad del vínculo entre un grupo de madres y bebés prematuros que fueron hospitalizados en la unidad de neonatología antes de la pandemia, con un grupo, con un grupo ingresado con medidas sanitarias por el COVID-19. En el estudio participaron en total 66 madres con sus bebés, donde 36 yadas fueron ingresadas antes de la pandemia y 30 con medidas sanitarias. A estas se les invitó a participar de dos sesiones de videollamada online, en las que se entrevistó a las madres y posteriormente se les solicitó completar los cuestionarios que fueron elegidos para evaluar las variables de interés. ¿Qué pudimos observar en esta experiencia? Bueno, en primer lugar, respecto a la presencia de síntomas depresivos de las madres. Como se puede ver ahí en los gráficos, no se observan diferencias significativas entre las que tuvieron a su bebé hospitalizado antes de la pandemia con aquellas en que éste fue ingresado con medidas sanitarias. Como pueden ver en el primer recuadro, el puntaje promedio obtenido por cada grupo es casi el mismo y tampoco hay diferencias importantes, como se ve en el segundo recuadro, al comparar el porcentaje de mamás en cada grupo que presentaban síntomas depresivos que requerían de mayor atención profesional. En relación al nivel de estrés, como pueden ver en el gráfico, tampoco se observan diferencias entre los grupos en cuanto al puntaje total obtenido, que implica la sumatoria del puntaje obtenido en cada una de las subescalas que aparecen acá al ladito. A su vez, es posible observar que cada subescala evaluada se encuentra dentro de un nivel adecuado de estrés. Sin embargo, sí se observan diferencias significativas entre los grupos respecto a la percepción de conflictos en la relación madre-bebé y la percepción del bebé como difícil, presentando mayores dificultades el grupo hospitalizado sin medidas por el COVID-19. Debido a que los bebés que fueron hospitalizados durante la pandemia actualmente están asistiendo en mayor medida al jardín infantil que los hospitalizados sin medidas sanitarias, y que contar con esta red de apoyo podría estar explicando el menor nivel de estrés presentado por las madres del grupo hospitalizado durante la pandemia, es que se realizó un análisis para ver cuánto de la asistencia al jardín estaba explicando esta diferencia y se observó que este no era un factor relevante. En relación al desarrollo infantil, al comparar el desempeño de las niñas y los niños en cuanto a sus habilidades de comunicación, su motricidad fina, su motricidad gruesa, su capacidad para resolver problemas y sus habilidades sociales, si bien tampoco se observaron diferencias significativas entre los grupos, sí cabe destacar que los bebés hospitalizados durante la pandemia presentaron mayores dificultades en el desarrollo de la comunicación, es decir, en la adquisición de su lenguaje, que los hospitalizados sin medidas sanitarias por el COVID-19. Este hallazgo me parece que resulta importante al relacionarse en la literatura el desarrollo del lenguaje en los niños con la presencia afectiva de un otro, principalmente la de los padres, quienes son los que le hablan a sus hijos y lo hacen partícipe de una interacción que le permite a estos comprenderse a sí mismos y el mundo que los rodea. Presencia que, como les comentaba anteriormente, se habría visto dificultada dentro de las unidades de neonatología al principio de la pandemia. También es posible observar que un peso de nacimiento menor a 1.500 gramos constituiría un factor de riesgo biológico importante para el desarrollo de las habilidades sociales en los niños y el desarrollo de la comunicación, presentando entonces los bebés de muy bajo peso al nacer mayores dificultades en estas dos áreas. Bueno, finalmente, respecto a la calidad del vínculo, nuevamente no se observan diferencias importantes.
Al comparar los grupos, pudiéndose ver en este gráfico que el desempeño de ambas cohortes en el cuestionario utilizado es prácticamente el mismo, de hecho se solapan ahí las dos curvas. Y de acuerdo, bueno, al instrumento utilizado, a mayor puntaje, mejor sería la calidad del vínculo, presentando por tanto ambos grupos un adecuado desarrollo en esta área. Sin embargo, cuando se realiza un análisis por percentil, es decir, cuando se utiliza el percentil 50 como un punto de corte respecto a la distribución de los puntajes, se aprecia que las madres y los bebés prematuros hospitalizados en pandemia reportaron una mejor calidad vincular que los hospitalizados sin medidas sanitarias. Finalmente, se observa que la lactancia materna actuaría como un factor protector del vínculo madre-bebé, refiriendo una mejor calidad de la relación a aquellas madres que amamantaron a sus hijos por más tiempo. Bueno, como para ir cerrando, me parece importante poder dar cuenta cómo es que entendimos estos resultados. Por una parte, es posible pensar que la ausencia de diferencias entre los grupos en cuanto al nivel de depresión y estrés de las madres puede haberse debido en parte a la intervención estatal realizada durante principalmente el primer periodo de la pandemia, en cuanto a que la posibilidad de retirar fondos de las AFP, recibir un ingreso familiar de emergencia y contar con un postnatal extendido, puede haber generado una mayor tranquilidad económica en las familias evaluadas. ¿Por qué considero que esto es importante? Porque hay que tener en cuenta que la población con la que se trabajó en el estudio presenta un nivel socioeconómico medio y bajo, y además que en la literatura se refiere como se refiere a una relación importante entre el ingreso económico y la calidad de la salud mental, especialmente durante el primer periodo de la crianza. En el caso de esta población, pienso que contar con un mayor recurso económico puede haber posibilitado que los padres pudiesen estar juntos y acompañarse en mayor medida durante el proceso de hospitalización de su hijo o hija, a diferencia quizás de la experiencia habitual en la que estamos acostumbrados. En donde es la madre quien suele estar la mayor parte del tiempo dedicada al bebé prematuro dentro de la unidad de neonatología, mientras que es el padre quien cuida a los otros hermanos o sostiene este proceso a través de su trabajo. Podemos pensar entonces que de alguna manera esta experiencia que vivimos durante la pandemia quizás nos ayudó a ver ciertas luces de cómo avanzar hacia una mayor coparentalidad, es decir, hacia un abordaje en equipo en lo que respecta la crianza. A su vez, es posible también pensar que las intervenciones realizadas dentro de la unidad neonatal, como mantener a los padres informados, brindar contención frecuente, las videollamadas y los audios que les presenté anteriormente, también pueden haber ayudado a disminuir los niveles de ansiedad y a cuidar de la salud mental en un contexto sanitario complejo. Sin embargo, pareciera ser que las dificultades en el desarrollo de la comunicación presentadas por los niños y niñas que estuvieron hospitalizados en la pandemia darían cuenta del impacto de la separación desde la perspectiva del bebé. Pensando, y como mencionaba anteriormente, de que esta es un área cuya evolución depende en gran medida de las palabras que con afecto se le dirigen al bebé, las que por lo general provienen en un primer momento de sus padres. Por ello, parece que es importante poder seguir desarrollando intervenciones que incluyan de manera más activa las necesidades afectivas de los bebés prematuros durante su hospitalización. Y un trabajo activo que llevar a cabo en conjunto con el equipo de salud en sala y ser siendo colaboradores activos de esto. Bueno, para terminar, quise tomar prestadas las palabras de una psicoanalista argentina cuyo trabajo admiro y con quien he tenido la fortuna de compartir experiencias, quien plantea que el bebé aprenderá a hablar luego de sentirse nombrado y llamado de una manera especial. Podrá mirar, no solo ver, luego de sentirse mirado y reconocido por lo particular que su persona es. El reconocimiento hacia su singularidad es ofrecido inicialmente por los padres.
Yo creo que esta frase da cuenta de la importancia de darle un lugar al bebé, a sus padres, y de tratar al bebé desde un primer momento como sujeto de atención y de derechos. Bueno, con eso voy terminando mi presentación. Les agradezco su atención y siento que queda un poco en deuda es con el género masculino, con los papás de los bebés, que espero poder quizás incorporar en mayor medida su vivencia en futuros estudios. Les agradezco ahí su atención. Francisca, muchas gracias, maravilloso, una experiencia hermosa y que nos invita a reflexionar lo que ocurrió tan tremendamente en pandemia. Muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar a la presentación de Yanina Cortés. Yanina. Ahora sí, voy a en la presentación. Se está viendo el video, Janina. ¿Ve? Ya, voy a salir. Voy a salir. Se escucha, pero no se ve. Ya. Empezaba a comentar que vamos a abordar ciertas preguntas que ya están apareciendo en el chat al final de la presentación de Janina. No puedo salir. También empezar con la de Daniel Cano. Espérenme que no puedo salir de acá. Creo que salí. Expándelo, Listo, ahí sí expándelo, salí. ahí eso. Ya, no pasó nada. Ahora sí. Sí. Ya, si lo que quiero es ocultar este cursor que no me deja trabajar. Ahí listo. Vamos a partir. Les voy a contar una historia. Les voy a contar una historia que tiene una particularidad. Y esta particularidad es que esta narración, la narradora habla de sus personajes principales, pero también es narrada a través de las palabras. Esta es la historia acerca de la travesía de Gael, una experiencia de acompañamiento psicoterapéutico vincular en la unidad de neonatología del Hospital San José. Ahora sí. La experiencia de la hospitalización temprana de un hijo puede considerarse. Puede considerarse de las situaciones más angustiosas y desgarradoras que puede vivir una madre y un padre en el transcurso de sus funciones de cuidado. Me referiré específicamente a la mujer y el hombre que son padres de un recién nacido prematuro extremo, prematura mamá, prematuro papá, prematuro bebé, una escena de nacimiento psíquicamente en falta y un tiempo robado por las peripecias de la vida, tanto los padres como el hijo. Reflexionaremos a través de la historia de Gael y sus padres sobre la posibilidad de un acompañamiento interdisciplinario digno, respetuoso, integral y humano en el espacio hospitalario neonatal. Primero, mapa paternidades prematuras y encuentros inesperados, el caos. Gael se gesta en una familia biparental, joven y consolidada. Ambos profesionales en edad de 30 y tantos, una situación económica estable y favorable para la crianza, con una red de apoyo familiar y de amistades presente y de similares características. Para esta relación afectiva de más de 10 años, la noticia del embarazo es recibida con alegría y madurez, parte del ciclo de la vida. El salto a una nueva etapa de la relación, convertirse en padres, guarda ilusión y esperanza de trascendencia. Sin embargo,
Sabemos que la gestación es un proceso biopsicosocial colmado de incertidumbres que no nos asegura un término satisfactorio, aun contando con los recursos necesarios para ello. Es así como Gael decide nacer con 25 semanas de edad gestacional a través de un parto vaginal, sin avisos y sin respuestas. Este encuentro temprano del bebé con sus padres, al tiempo que es separado abruptamente para resguardar la supervivencia, supone el caos psíquico y emocional para la tríada mamá, papá, bebé. Qué contradictorio es que, paradójicamente, el comienzo de la vida sea acechado por la posibilidad de la muerte y se mantenga la base del vínculo familiar durante largas semanas y meses. Comienza la travesía de Gael y sus padres durante 153 días de su vida. Mi labor en el acompañamiento psicoterapéutico es semiestructurada, adaptada a los requerimientos de la tríada. En un primer momento, soy un hilo conductor que entrelaza las vivencias de cada uno, traspasando noticias, acogiendo emociones y sentires, orientando en tiempo y espacio a los padres, coordinando gestiones profesionales o simplemente estando ahí de pie al lado de la madre, sosteniendo, escuchando, validando. Recibo la búsqueda de los porqués afuera, pero sobre todo adentro. La madre reciente, temerosa, dirige la mirada a su cuerpo y siente dolor e impotencia. Le duele tanto que cuesta levantar sus ojos y ver a los demás. La culpa, la imperfección y la realidad la confrontan. No lo logré. La sensación de un nido vacío y la incapacidad de contener. Es un cuerpo que expulsa, no apto. Es un cuerpo acongojado y abatido. Voy a compartir a ustedes el encuentro de mamá y bebé posterior al parto. Debo advertir que esta aproximación devela el deseo de maternar, irrefrenable, incluso la confusión y la angustia. La madre recupera su aliento y erguida frente a la incubadora pareciera gigante y poderosa ante mis ojos. Superando el terror manifiesto, se presenta ante el hijo con fuerza y ternura. Es emocionante, la noto impactada. El cuerpo de Gael es la expresión de la fragilidad extrema y la perfección de la creación. La madre registra la vulnerabilidad de su bebé y la sostiene mediante sus palabras. Desde ahí entiendo que mi presencia devuelve la unidad a la tríada. Soy un canal de comunicación y realidades. Soy un interlocutor entre los lugares físicos y emocionales que separan a Gael de sus padres y soy un tiempo para elaborar y representar los afectos que surgen. Y así nos convertimos en el deseo de vivir de Gael. Segundo, puerperio emocional, cuidar a la diada desde la tríada. La realidad del posparto implica una serie de transformaciones físicas, psíquicas y emocionales para la mujer que no se detiene con la prematuridad del nacimiento. Al contrario, se agudizan y demandan una atención especializada. La mujer puérpera emocionalmente puede sentirse ambivalente y confundida. Su campo emocional se ha expandido y fusionado con su bebé. En la madre de Gael aparece la pregunta sobre cómo seguir gestando, cómo nutrir, cómo maternar. Las funciones de maternaje típicas de la madre de un bebé de término nos sirven como modelo a seguir. En un movimiento psíquico y emocional de la madre, percibo que ella está en búsqueda. Afortunadamente, Gael nace en el seno de una familia con recursos cognitivos, emocionales, sociales, económicos, protectores. Digo esto porque no es usual en la unidad donde atendemos. En este caso, la madre logra acceder a información y apoyos paralelos a las prestaciones que podemos ofrecerle. El padre recibe respaldo del lugar de su trabajo, permitiéndole seguir laborando por vía telemática y de esta forma acompañar a la madre y su bebé cada día de la hospitalización. Sabemos que esto debiera ser el estándar y no la excepción. Sabemos que el permiso laboral por nacimiento de un hijo actualmente es de 5 días para los hombres. Es así como la mamá de Gael, en los momentos de desesperanza y aislamiento,
derivados de las fantasías permanentes de muerte, apuesta por salir del cuidado tradicional a los soportes complementarios, abriéndose además del cuidado del cuerpo y la mente al tratamiento del espíritu. Junto al padre, reciben terapias de biomagnetismo, reiki a distancia, que también envían a Gael. Puntualmente, la madre se acompaña de una doula y yo la apoyo con terapia floral de Bach y Almasencia, destinada al soporte del dolor, el fortalecimiento emocional y la promoción de la lactancia durante todo el periodo de hospitalización de Gael, sumado también al espacio de psicoterapia y gestión del cuidado. Transitar a la parentalidad es un camino de desafíos y estos padres optan por descubrir la corresponsabilidad de la crianza. Cada uno reconoce sus roles y se adapta a las necesidades del bebé, formando una constelación parental de cuidados. Se resguarda el espacio íntimo e indisoluble de la diada mamá-bebé con la matriz de contención paterna. Crean rituales que permiten dar continuidad a un estar con como si fuera real, a materializar un amor sin dimensiones. Ellos cada noche, al regresar a su casa después de la visita a Gael, mamá y papá, frente a la foto de Gael, le cuentan cómo fue su día, le envían amor y fortaleza. La mamá abraza la fotografía y la mantiene en su pecho, acunando simbólicamente a su bebé cada noche en su mente, en un profundo abrazo del alma. Sobre esta base de seguridad y construida de forma integral, es la clave para que la mujer pueda apropiarse de su maternidad. La lactancia materna, protegiendo lo primitivo del vínculo, mamá y bebé, se vuelve protagonista. Somos la nutrición, la ternura y el placer de Gael. La mamá de Gael realiza el trabajo de extraer su leche a ciertas horas, cada día y noche. Resguarda su maternidad en cada gota de leche que puede ofrecer a Gael con orgullo. En este momento, mi acompañamiento intuitivamente se vuelca hacia el cuidado del cuerpo. ¿Cómo estás comiendo? ¿Estás almorzando? ¿Cómo estás durmiendo?, le preguntaba. ¿Te ofrezco un té? Me ocupé de que esa madre se mantuviera de pie cada día y tuviera en mente que estábamos al servicio de sus necesidades, además de las del bebé, que lograra sentir que tenía un lugar primordial en la recuperación de su hijo y que para nosotros era importante su bienestar. La calidad del vínculo afectivo que pueda construir el bebé con sus padres será predictor del desarrollo de su salud física, emocional, psíquica y espiritual. Tercero, la emergencia de la intimidad en el vínculo. Retomaré la experiencia de lactancia de Gael y su madre y me adelanto en contarles que Gael al arte egresa con lactancia materna exclusiva. Sin duda un evento excepcional para un prematuro extremo que honra la convicción materna de hacer suya la nutrición de su hijo, su primer bebé. Sumado a la perseverancia materna y el ambiente protector del sufrimiento emocional y físico que acontece en esta experiencia de puerperio prematuro, la figura de una médica tratante es fundamental en la protección de la lactancia. Una médica informada y compasiva sugiere a la madre iniciar el contacto piel con piel. La técnica la realizan ambos padres. Somos el calor y la fortaleza del abrazo de papá de Gael. Papá y mamá alivian su dolor y calman el sufrimiento de su bebé a través del contacto físico y las canciones que escucha Gael al oído, las voces de sus padres, tacto y voz, signos elementales para la comunicación en las relaciones humanas. Es así como Gael se reencuentra con la piel de su madre, receptiva y dispuesta para él. Un encuentro sensorial afectivo que es registrado instintivamente en el bebé y la madre, despertando lo primitivo del vínculo. El acoplamiento y la comodidad de los cuerpos fortalece y promueve un lenguaje íntimo en la diada que había sido negado. El relato de la madre es conmovedor. Me dice: Janina, Gael se volvió una cría y yo me siento mamífero. Gael despertó. Ya no es el bebé de la cuna, lleno de máquinas. Ahora es un niño vitalizado. ¿Hoy te sientes mamá?, pregunté. Sí, me respondió. Soy una mamá.
El bebé en su hábitat primario es activo, lo reconoce, le pertenece. El calor del cuerpo y el regocijo de la madre lo conforta. Soy una mamá, repite, soy la mamá de Gael. A partir de esto, mi trabajo se vuelve periférico, observando amorosamente y enlazando requerimientos, permitiendo el despliegue de la triada que transita una nueva etapa favorecedora y a la espera del alta. Cuarto, hacia la continuidad de los cuidados, equipos maternantes, la sensibilidad del encuentro humano. La historia de Gael nos recuerda que para ofrecer una experiencia positiva a los padres, al bebé y al vínculo, en la hospitalización temprana del recién nacido, se requiere además de la experticia profesional de tacto, sensibilidad, respeto, humanidad y amor. Técnicos paramédicos, matronas y médicos participan del cotidiano quehacer, aún más que sus padres, guardando un conocimiento privilegiado de la vida del bebé. Relevo esto como un valor en sí mismo, centrado en la empatía. Para la madre y el padre fue fundamental la palabra como testigo del ritmo de vida de Gael. Profesionales cercanos al niño entregaron a los padres impresiones del mundo emocional y conductual de su hijo, traduciendo sus gestos después de las intervenciones y reportando los hitos del desarrollo como un evento amoroso, ayudándoles a construir una narrativa histórica de su bebé, a veces segmentada y difusa por los periodos de separación. Esta debe ser una motivación para que surja la ternura en el trato del equipo y la espera de la triada sea tolerada en un ambiente de confianza y reciprocidad. Como dice Ruth Feldman, psicóloga e investigadora del vínculo entre el bebé y sus padres, en nuestro compromiso como cuidadores y profesionales de la salud, ser una espiral de acciones positivas para que cada bebé tenga la oportunidad de aprender a amar y que cada padre y madre reciba el apoyo necesario para que esto suceda. El cuidado integral de la salud mental de los padres abarca el espacio del cuerpo, la emoción y el espíritu. La psicología perinatal se encarga solo de una parte de este trabajo. El equipo de salud en su totalidad debe atreverse a maternar. El maternaje es una función social, susceptible de integrarse en un sistema de cuidados y de atención. Nuestra tarea, aprender a maternar a los padres para que ellos puedan maternar a sus hijos. Ofrecer pautas de ingreso y acompañamiento para la vida, la vivencia en el mundo neonatal. Nos despedimos de Gael el día 9 de agosto del 2000. 22, hace 3 meses, está grande, ¿verdad? Bueno, darle las gracias a Bernardo, a Marbury y a Gael por esta oportunidad. Y también quiero agradecer a la ilustradora Camila Brevis por dejarnos imaginar estas palabras y por facilitar el uso de esta imagen. Eso, muchas gracias. Janina, como siempre nos dejas así, entre a medio morir saltando, emocionada y con una lagrimita en el ojo. Creo que además de psicóloga, eres escritora. Ojalá te veamos el día de mañana escribiendo todas estas historias hermosas que enseñan, educan, moldean el alma y el espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ivonne, ¿te parece que hagamos algo de las preguntas o pasamos a lo que nos tiene que transmitir Daniela? Estás muteada. Ya, perdón. Dejaría un espacio para poder bajar las emociones antes de darle el espacio a Daniela. Y creo además que las preguntas están un poco lejos de esta última presentación, así que preferiría abordarlas. Bueno, hay gente que lo encuentro hermoso personalmente, que de Colombia dicen gracias por seguir aprendiendo de ustedes, gracias por la oportunidad de abrir este espacio a otros países. Y con respecto al libro, el libro es precioso, justo lo terminé esta semana.
Después de Argentina, ¿dónde se puede acceder al libro y dónde se encuentra disponible el libro? Bueno, esto lo pueden encontrar en la librería, es de Ediciones UC y lo pueden también solicitar con un descuento a Busca Libre. Y ahora yo voy a las preguntas. Dice, gracias por este conversatorio. ¿Qué tan importante es el apoyo psicológico que debe tener el equipo para contener permanentemente a los padres? Y yo agregaría también a los profesionales de la salud que no crean que nosotros no sufrimos con las dificultades que estamos abordando y que nos cuesta tomar ese rol pivotante para poder ablandar la información que entregamos a los padres y darle espacio a que ellos nos vayan diciendo el cómo decírselo. Entonces, no sé si alguna de las psicólogas quiere contestar qué tan importante es el apoyo psicológico, que me parece que no sé si se puede medir, pero que todas las unidades que tienen psicóloga obviamente encuentran que hay grandes diferencias en los resultados con aquellas unidades que no las tienen. No sé si quieren tomar la palabra con esa pregunta. Francisca. Sí, estaba pensando. Yo tengo la sensación de que la unidad de neonatología en particular es un servicio en donde se mueven emociones muy intensas y desde la experiencia de los bebés es como si uno quedara prendado de ciertas experiencias a las que resulta difícil ponerle palabras. Y desde ahí creo que es importante la presencia de los psicólogos, ¿no? De ir nombrando esos afectos, porque la medida en que los nombramos, los conocemos, de alguna manera no quedamos presos un poco de la emoción, ¿no? Y podemos trabajar desde un lugar sensible y cercano con nuestros pacientes, con nuestra propia emocionalidad, sin vernos invadidos por esta. Ese yo creo que es un poco el rol que jugamos los psicólogos y psicólogas dentro de la unidad de neonatología, un poco estar en este lugar intermedio entre este baile en donde permitimos conectarnos con nuestras emociones, pero evitamos el vernos, que nuestra labor se vea invadida por estas. Yo creo que desde ahí creo yo que radica la importancia del rol para los equipos y bueno, para los padres también, como de poder acompañarlos en este proceso que decía Francisca Wortmann antes, como de ir apropiándose de su rol en un contexto que resulta muy confuso inicialmente, amenazante, y en donde uno ahí funciona nuevamente como en este lugar intermedio, ¿no? Entre interlocutor de los padres con el bebé y también con los equipos médicos. Yanni, no sé si tú ahí quieres comentar algo más que quizá me pueda estar quedando. El tintero. Yo sí, la verdad que encuentro que la presencia del psicólogo dentro de las unidades neonatales es determinante, porque el médico, la matrona o enfermera y los TENS están preocupados de la salud, pero física del niño. Y toda esta dimensión que se abre con respecto a la madre, el dolor de la madre, la impotencia del papá, el niño que está desconectado, toda esta parte en el tiempo no alcanza. Por lo tanto, y tampoco tenemos la visión. Por lo tanto, este personaje llamado psicólogo que se suma al equipo neonatal, que le da esta dimensión, es básica. Es básica. Es como tener o no tener un monitor de presión arterial. Tan básico como eso. Porque nosotros no podemos de solo mirar medir la presión arterial. Y tampoco podemos, como médicos, como enfermeros, matronos, TENS, de solo mirar, calibrar la dimensión de impacto en la familia. Por lo tanto, es un profesional imprescindible del cual no todas las unidades neonatales de Chile cuentan. Por lo tanto, esta nueva dimensión que queremos resaltar es algo que es un gold estándar de mejoría de la calidad de la atención. No solo va por el que trabajemos para que todas las unidades sean abiertas 24/7 y hagan canguro libremente papá y mamá,
que eso ya es muy importante, pero el poder acoger, contener, conducir el dolor y el impacto de la prematurez es algo que nosotros no estamos capacitados de hacer y el psicólogo sí. Entonces es absolutamente necesario y complementario para los equipos neonatales y no nos podemos seguir haciendo el ciego. Es un estándar que estamos poniendo. Es una exigencia que estamos revelando. Entonces, me parece a mí que tiene que tener esa relevancia. Así que gracias, Francisca, las dos Franciscas, gracias, Janina, y de alguna manera nos muestran la dimensión del camino que se debe recorrer. Bueno, quiero comentar algunas cosas. Muchas felicitaciones, maravillosas exposiciones. Qué importante ser humano en los momentos difíciles. Muchas gracias. Una persona que dice qué hermoso hubiera agradecido esta experiencia con mis bebés. Y otra de las observaciones que un poco mezcla esta sensibilidad con los objetivos es este comentario: maravillosas las exposiciones y cada año son mejores. Pero ¿cómo podemos hacer que estas prácticas se hagan de rutina para nuestros niños hospitalizados? Las veo tan lejanas en la mayoría de nuestras UTIs, aún sabiendo que son necesarias para la real recuperación de nuestros niños y tan importantes en el desarrollo neurológico como es lo que mostró Francisca, que ya afectaba esta postergación de la comunicación oral con los padres, ya dificultaba la adquisición del lenguaje, es súper importante. Entonces, lo único que decir que esta es una necesidad para toda la comunidad, tanto para los padres, los profesionales que trabajamos con los niños prematuros y otros, todos los niños de alto riesgo de las NEO. Y es importante mantener esta línea de trabajo en nuestro comité. Para no alargar más esto, quisiera que diéramos la bienvenida a Daniela Candia. Daniela es la presidenta de AFAPREM, que es la primera asociación de padres que se formó en Chile, que sigue viva en todo este tiempo, a pesar de todas las dificultades, pero no solamente es la presidenta, sino que también es una enfermera que trabaja en neonatología y madre de prematuros, así que como que cumple todos los roles de las distintas maneras. Yo quisiera darle la bienvenida y dejarte en tu exposición, Daniela, por esta importante participación. Ahí sí, ¿se escucha? Bueno, primero que todo quiero agradecer la invitación. Voy a hacer solo una pequeña aclaración. No, yo no trabajo en neonatología. Sí soy enfermera, pero trabajo en el área de atención primaria, donde también estamos muy al debe con los prematuros. Bueno, creo que ya está todo dicho. Es impresionante para nosotros como asociación ver que desde las distintas perspectivas y desde las distintas aristas profesionales todas confluyen en lo mismo. O sea, los pilares que se han presentado aquí son exactamente los mismos que nosotros hemos podido evidenciar tanto desde cada una de nuestras vivencias como padres de prematuros. Y lo que hemos podido recabar al tener el contacto con las familias. Nosotros constantemente estamos haciendo encuestas, tratando de buscar las principales necesidades que van teniendo las familias para poder manifestarlas y ponerlas en evidencia. En esta oportunidad les vengo a presentar, se hicieron cuatro entrevistas a profundidad a cuatro familias y además se hizo una encuesta online y al procesar todas esas informaciones
logramos, confluimos en exactamente lo mismo que le estaba comentando, que son cuatro, cinco en este caso, las temáticas básicas, pero se divide en dos, una en la experiencia propiamente tal, en la neonatología, y otro lo que pasa cuando el bebé se va, porque el bebé se va del neo y comienza otro mundo que tú como padre no hay un manual. Bueno, ahora aprovechando que está el libro que estaban presentando, tuve la oportunidad de tenerlo, de revisarlo, y qué ganas de haberlo tenido cuando llegó mi bebé, porque esa fue la principal motivación que yo creo que a María José y a mí nos motiva de continuar con esto, que es, no había información, y tener un hijo en prematuro y en pandemia, o sea, creo que es el contexto más hostil que uno puede vivir como padre, y esa falta de información nos tocó tanto que hoy día nos motiva a continuar. Y el libro presenta las aristas que uno hubiese querido tener, las herramientas que uno hubiese querido tener. Volviendo a nuestros resultados, la necesidad de apoyo psicológico, o sea, sí o sí, es una necesidad imperante, o sea, yo creo que ya no puede cuestionarse más, no puede dudarse más. El lactario como espacio de contención, el método canguro como un hito de felicidad en este contexto de sufrimiento que se llama la neo, existen estos momentitos de felicidad. Con respecto al seguimiento del prematuro, estrés por la gestión de la agenda de la salud y compatibilidad con la vida cotidiana de los niños y la tensión que existe entre la salud y el sistema escolar. Voy a ir ahondando un poquito en cada una de estas temáticas y para ir comentándole un poco más. Listo. Ahí sí. Ay, perdón. La experiencia en la NEO se basa, claro, efectivamente existe la necesidad de apoyo psicológico, porque lo que pudimos resumir nosotros es que existe un desapego involuntario, hay mucha incertidumbre, es un estado de shock literal, es la interrupción abrupta del embarazo, es como que tú compras un viaje para el Caribe y aterrizas en Alaska. O sea, tú estás preparado para el verano, la playa, pasarlo re estupendo y estás en Alaska. Despiertas en un lugar para el cual no tienes información, no tienes herramientas, en los controles prenatales poco y nada se aborda el tema de los prematuros, del aneo, las probabilidades, a no ser que vengas con algún antecedente de riesgo, te lo pincelan, pero los controles normales no. Entonces uno como mamá desde el día uno, cuando tú te enteras que estás embarazada, comienza toda una idealización de tu embarazo, de verte gordita, de llegar con el bebé, también idealizas al bebé. Entonces es de verdad que es un impacto muy potente que se genera y es una situación muy hostil porque por un lado estás con este revoltijo de sensaciones porque tu hijo no lo puedes ver porque se corta el embarazo, estás en un lugar donde no entiendes lo que sucede y el apoyo psicológico es muy, muy, muy necesario. Acá les comparto una foto de donde se puede evidenciar, o sea, yo creo que las imágenes dicen mucho. Una es el día anterior a que comenzaran, ese mismo día en la noche comencé con contracciones, y la otra es de la mañana siguiente, cuando ya no estaba mi guatita. Y ahí yo creo que se puede ver en la expresión facial. El dolor, la angustia que uno vive como papá. Y en ese momento, además de estar en pandemia,
Yo recuerdo a modo personal, en esa NEO había un psicólogo, una psicóloga que iba un par de horas para todas las mamás y nosotras hacíamos fila para poder hablar con ella, porque era, sentíamos que era la única persona que te podía como dar un poco de aliento para enfrentar esa situación. Acá tenemos una cita de testimonios que nos comparten también la familia y efectivamente el tener una tribu. Te ayuda, te motiva el escuchar relatos de otras mamás que han tenido hijos prematuros, que tú después los ves grandes, te motiva a seguir, a intentarlo y a no rendirse. Ahí pueden ver, el primer mes fue difícil porque como asimilarlo no es fácil, no es fácil porque yo siempre decía que era un desapego involuntario de una mamá de un prematuro de 29 semanas. Otro. Sí, también fue como shock, o sea, fue como inesperado. Fue todo el tiempo como paso a paso, mucha sensación de incertidumbre, como de no entender nada, todo lo que estaba pensando. Y fue todo muy distinto a lo que uno se imaginaba, a lo que uno venía preparando. O sea, si nos damos cuenta el contenido del mismo, tienen de distintos escenarios, distintos contextos, pero confluyen en la misma necesidad. ¿Y por qué? Porque tú idealizas a tu bebé y este fue mi primer encuentro con mi hijo. Verlo así es muy chocante. En pandemia, más aún con las visitas restringidas, donde los papás no pueden tener acceso a ver a los bebés, en ellos también cala muy profundo ese dolor, esa angustia. En definitiva, existe una crisis en toda la familia, en el ámbito matrimonio, en el ámbito familia, en el ámbito con los hermanos, con los tíos, y las herramientas para poder enfrentar eso, no, nosotros como familia no las tenemos y como bien decía la doctora, tampoco es responsabilidad del equipo de la NEO, porque ellos tienen otra prioridad y tampoco cuentan con los medios para poder hacerlo y el profesional clave para poder enfrentar esta situación es el psicólogo. El método canguro efectivamente representa el momento de felicidad. Yo creo que hablo por todas las familias de prematuros cuando digo que ese primer contacto piel a piel fuera de la incubadora no tiene precio, no se olvida. Y a pesar de estar en pandemia, creo, bueno, yo tuve la oportunidad de hacerlo en mi casa, no me lo permitieron en la NEO, pero sí, conozco de otras NEOs que lo lograron implementar en pandemia y me deja muy contenta el hecho de que ya se está tomando firmemente los beneficios que tiene el método canguro. Acá hay otra cita, fue lo más maravilloso que viví hasta ese entonces. Lo hacía todos los días en el hospital. El personal nos apoyó durante todo el proceso. Siempre estaré agradecido. Y eso es lo mejor que involucran a los papás. Otro relato. Mi aurorita fue de 28 semanas y a los 40 días de nacida recién pude hacer apego. Y fue lo más hermoso sentir su delicada y suave piel. Hoy tiene 6 meses cronológicos y todavía quiere estar siempre recostada en mi pecho. Esa fue la primera vez que yo pude tomar a mi José Ignacio, todo invadido y siendo enfermera que me acostumbré a ver eso, pero es distinto porque es tu bebé, es tu hijo, es chocante, pero por otro lado es reconfortante poder tenerlo. Entonces, la mixtura de emociones que hay en ese mundo llamado neonatología es tremenda. Ya después de alta en casa también lo seguimos practicando, porque efectivamente tiene muchos beneficios a nivel fisiológico para el bebé, como la termorregulación, ayuda a prevenir los cólicos, y son herramientas que a nosotros los padres nos sirven mucho porque nos facilitan el sobrellevar la vida cotidiana con un bebé prematuro, que en el domicilio también tiene ciertos cuidados que hay que mantener, y si la información no es clara,
terminamos en cometiendo alguna falta sin quererlo. Otra respuesta muy, muy común, el lactario como espacio de contención. El 53% de la encuesta señala que sí faltó información para el uso del extractor, que fue una experiencia muy difícil. También existe una alta expectativa respecto a la lactancia materna y ese es otro duelo que hay que vivir cuando no lo logran. Y el espacio de contención, lo volvemos a mencionar, las tribus, o sea, la experiencia de la mamá de al lado, a mí me sirve. En mi caso personal, a mí me entregaron los insumos, tomé, pero nadie me explicó nada, no sabía cómo utilizarlo, me dañé los pezones, comencé a buscar a información, estudié al respecto y ahí recién pude entrar al difícil camino de la lactancia. Ahí hay una foto de las primeras gotitas de leche que me pude extraer. Y como también lo dijeron muchas de las colegas que están participando, cada gota representa un besito, un cariño, una muestra de un pedacito de uno para dejarle al pequeñito el aneo. Ya en la segunda fotografía tenía más leche, o sea, me sentía una fábrica de leche en esos momentos. Y también entiendo cuando las mamás se frustran porque no hay información, no hay orientación, no hay educación al respecto y solo nos tenemos a nosotras, a la mamá del lado que llegó primero y que sabe ocupar el lactario y te enseña o te enseña las técnicas o te enseña secretitos como ponerle mensajitos de amor o mensajitos de ánimo en la bolsita de la leche para el bebé y todo ese tipo de situaciones, de esas relaciones con contenido se van gestando en los lactarios. Al principio tenía la leche, pero dado que era tan poco el estímulo, al cabo de 19 días ya casi no tenía. Cuando dieron de alta a mi hijo, tuve que darle fórmula, ya que si bajaba de eso, volvería a la UCI. Fue una experiencia dura, ya que añoraba darle pecho, pero no se pudo. Era como el centro donde vamos a tomarnos un café, pero era vamos a sacarnos leche. Claro, ahí estábamos todas, todas sabían todo. Entonces salía una y ella le cuenta a la otra. Era como mi momento de relax, o sea, de reírme, de contar cómo estaban los niños, cómo está el tuyo y cómo está el tuyo. Exactamente, eso es lo que pasa. Ir al lactario a sacarse leche por una hora sacándose leche y con pena, a veces no baja la leche. Entonces, o con precauciones, nos compartíamos las recetas, porque habían recetas que daban también las del lactario para que uno se relajara y bajara mejor la leche. Es el único momento en que cada una compartía información y cada una nos tirábamos para arriba, nos subíamos el ánimo. Efectivamente, el tema de la pandemia restringió mucho el contacto y eso fue mermando las posibilidades de lactancia materna de muchas mamás. Yo he podido conversar con varias en la comuna donde trabajo y es una pena tremenda para ellas no haber podido lograr la lactancia. Todavía siento que está muy, muy poco explotado el rol de las asesorías de lactancia. No en todos lados realizan la asesoría previa al alta, o si te la hacen previa al alta, no sé qué tan efectiva sea esa asesoría, porque tú estás con todas las ansias, la emoción de poder por fin llevarte a tu hijo a tu casa. Porque todas las mamás que hemos tenido los pequeños en la NEO, yo creo que vuelvo a apropiarme y decir que no hay peor sensación que irte tú de alta y tener que dejar a tu hijo en la niña. O sea, yo creo que ese dolor no es inolvidable. Entonces, después llegas a la casa, empiezas con los problemas de acople, empiezan los dolores, muchas se aguantan el dolor porque es normal, pero si tú no sabes al respecto, vas a terminar con una lactancia materna frustrada y
y te sientes también menos mamá y empieza esta culpa y finalmente volvemos a lo mismo, el tener herramientas, tener información clara para poder enfrentar este escenario tan complejo que es tener un hijo prematuro. Horario de acompañamiento, otro tema importante. El término de la visita en la mayoría de los casos es percibido que es realizado de manera hostil. Ya, se acabó. Vaya, no, tiene que volver mañana. Es como se cierra el negocio, adiós. Y nosotros, yo también entiendo que los familiares muchas veces entorpecen el quehacer clínico de la unidad, pero claro, el agregarle hostilidad a una situación que ya es tremendamente hostil, considero que es innecesario y evidentemente la mayoría de las familias, por si es que no todas, podemos tener esa percepción. En pandemia, muchas unidades no permitieron acceso. Yo tuve acceso 2 horas diarias, de las cuales media hora estaba con fonoaudiólogo el bebé, media hora estaba con kinesiólogo, media hora de aseo y confort. O sea, yo tenía 30 minutos efectivos para tenerlo en mis brazos, para poder estimular, para poder intentar el acople, que en definitiva no fue exitoso. Otro punto importante es la diferencia de los rangos de horarios y la extensión familiar a las visitas. O sea, yo el primer año de pandemia tengo entendido que solo muy pocas permitían el acceso, inclusive a la mamá, dejando a los papás, a los hermanos, al resto de la familia de lado. En muchas otras ni siquiera se permitía videollamada. Donde estaba el José Ignacio estaba prohibido el uso de celulares. Yo no tenía cómo contarle a mi esposo cómo estaba el niño. Y en la casa también estaban todos angustiados, querían verlo, querían saber de él y no había ese flujo de información. Así que, ¿qué pasa en los hospitales donde hay mayor demanda, donde es todo un poco más complejo? Los vínculos y los canales de comunicación no se facilitan. Y la pandemia, lógicamente, llegó a exacerbar todo ese tipo de situaciones. Esa fue la primera vez que yo lo pude tomar sin estar ya tan invadido. Tuve que exigir más tiempo con él para poder generar un buen acople y el continuar con la leche, ya que se me estaba también acabando. Y en la neo le estaban reforzando el uso de chupete y yo me puse a pelear que no, que no, que no estaba de acuerdo, que no estaba de acuerdo. Le hablé a José Ignacio y le dije, ya, ahora vamos a poner a trabajar juntos para lograr la lactancia y que te vayas para la casa. Y ese día lo logramos, ese día tuvo un buen acople, ese día me informan que al día siguiente me lo llevaba a la casa. Y fue la mejor noticia, yo creo que uno puede recibir porque ya se acaban esas restricciones de los horarios. Otro punto en la gestión, en la agenda de salud, una vez que el bebé fue dado de alta, cuando quedan con terapias, con kine, con terapeuta ocupacional, con fono, etcétera, volver a la vida cotidiana, o sea, una mamá que trabaja, un papá que trabaja y tienes que llevarlo a la fono, que tienes que llevarlo a la Teletón, que tienes que llevarlo al neurólogo, que tienes que llevarlo acá, que tienes hora con una cosa y luego con otra, muchas veces dificulta la implementación de la continuidad de estos controles, dependiendo si es atención primaria, si es ISAPRE, tampoco hay un estándar, no están estandarizados cuáles son los controles, depende mucho de los recursos que tiene cada familia. Después, ahora, una vez que sales de la NEO, pasas todo la primera etapa, viene la etapa preescolar. También te encuentras con limitaciones si tu hijo tiene algún tipo de rezago, algún tipo de déficit o alteración. Te encuentras con esa barrera y genera otro estrés en la familia que muchas veces no lo sabes manejar.
Por fortuna, nosotros tuvimos la oportunidad de ingresarlo de manera un poco temprana, cerca del año, a Sala Cuna, y hoy día cuenta con terapia de fonoaudiólogo y terapeuta ocupacional. Pero eso no son prestaciones que están accesibles a toda la población. Y genera un estrés adicional en las familias. O sea, si tomamos el continuo de la prematurez y la prematuría en lo que es las familias, se vive una situación, una sobrecarga a la situación, a la salud mental de las familias desde el nacimiento hasta, no sé si en algún momento irá a finalizar. Por eso, lo que se, de las principales solicitudes que hacemos como asociación es que la información sea de manera centralizada, más transversal, fácil, para que pueda ser bien utilizada y nos permita a nosotros tener mejores herramientas para enfrentar este escenario tan diverso. Y finalmente agradecer la invitación, la oportunidad y la instancia de escucharnos a nosotros como familias, porque lo profesional ya está todo dicho. Gracias. Daniela, muchas gracias. Para nosotros es súper importante escuchar la visión desde los padres porque nos va enseñando y nos va reorientando a qué pasos tenemos que dar para ajustarnos hacia una medicina más humanizada y más cercana a la atención centrada en la familia. Que no ha sido fácil porque nuestra escuela es medicalizada, es un modelo hegemónico. Entonces, el poder ir tomando conciencia a lo largo del ejercicio de la profesión que no es el modelo más adecuado, que tiene que cambiar la posición, el punto de vista, etcétera, es todo un trabajo que va a lo largo de los años de ejercicio profesional. Creo que esto también hace crear conciencia con respecto a los currículums de formación de los médicos nuevos, ¿ah? Que tiene que tener todo este aspecto de involucrar más a la familia, porque claro, nosotros lo vivimos desde el aspecto del prematuro, pero también hay todo un drama cuando vemos al final de la vida en un anciano, que a la familia también se la excluye. Entonces, creo que aquí tiene que haber un cambio de conciencia. Y que tenemos que educar a aquellos que se están formando y están saliendo como médicos con una visión diferente. Bueno, quisiera agradecerte y quisiera sacar algunas de las preguntas que hay en el chat de preguntas, en que, por ejemplo, María Virginia Valdés nos pregunta, ¿es posible que llegue una normativa obligatoria del MINSAL para que estas prácticas tan necesarias para el prematuro se hagan en forma rutinaria como parte del tratamiento? Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer desde Chile Crece Contigo. Se ha estado trabajando con Chile Crece Contigo y la idea es poder ofrecer para el año 2023, una formación en el cuidado canguro y en el apoyo de salud mental para todas las madres. Y creemos que con eso vamos a dar un paso importantísimo para que las políticas públicas logren apoyar y conducir la presencia de psicólogos y equipos que hagan apoyo y contención a las familias en este trago tan difícil. También tenemos a la doctora Lidia Yudici, que es de Argentina, que dice que es un gran orgullo como coautora de Pediatría en Red 5, que la historia de Gael está relatada y será publicada como un capítulo, ¿no es cierto?, en salud mental y psicología perinatal. Sí.
Yo lo tenía pensado decir, Lidia, en como broche de cierre, pero así como Janina tiene esta narrativa con Gael, tiene narrativa con otros niños. Por eso decía yo que es una escritora que no se sabe que es escritora. Ella tiene que tomar conciencia de que en verdad es, además de psicóloga, una gran escritora. Es maravilloso que la historia de Gael con la narrativa de Janina forme parte de Pediatría en Red 5, porque va a ser leído por residentes de toda Latinoamérica. Janina, ¿quieres decir algo? Estoy emocionada. Estoy muy contenta porque creo que esto ha sido como el pasaje que he seguido desde estando en la universidad, que es tomar parte del lugar que nos dan también nuestros pacientes, ya sea en lo individual o también en lo comunitario, y ponerlo en papel, ponerlo en palabras, ponerlo en papel, llevarlo a los lugares en donde tienen que estar, como por ejemplo acá, para dar la presencia de ellos también. Es importante que podamos también pensar a nuestros pacientes desde su historia. Estaba leyendo un texto hace un ratito que decía que ellos también son como un libro, como un texto. Entonces, que tenemos que presentarnos ante ellos como cuando uno lee un libro. Curioso, con el presente, con la conciencia de quién está ahí, como dejándose, abandonándose un poquito nosotros como profesionales, y ese saber que creemos tener como generalizado ante este humano, estos humanos que llegan a nosotros también con un saber específico y personal, y es la única forma también de hacer este cruce dentro de estos dolores, que es abandonarse también a la confianza de la relación. Entonces, mi interés es ese, es poder poner en palabras estas experiencias y que no se queden ahí, que pasen los años y no sepa el de adelante qué hizo el de atrás, como para ir haciendo también ir mejorando, ir transmitiendo. Agradecer también, le agradezco mucho a usted también por la confianza. Por eso, Janina, es que es tan importante que esto se plasme a lo mejor en un libro narrativo, porque hay muchas experiencias que tienes para compartir y que son iluminadoras para muchos otros colegas, tanto médicos, enfermeros, matrones, TENS, psicólogos, en que te orienta a un modo de poder ayudar a maternar. Eso es maravilloso. Y creo que sería un éxito de ventas, entre paréntesis. Bueno, Ninelmar González nos cuenta que la experiencia postraumática de los padres cuando sus niños se mantienen en las unidades de terapia, donde a veces no era lo esperado, y los psicólogos ayudan y son de vital importancia, aunque no contamos con ello en nuestras unidades. Si Ninelmar es de Venezuela, entonces no solamente en las unidades de allá, sino que acá en Chile tampoco, Ninelmar. Tenemos algunas unidades con psicólogo, pero la gran mayoría no los tiene. Y el gran trabajo, ojalá a través también del Chile Crece Contigo y de el enseñar el canguro, podamos sumar como profesional ineludible a el psicólogo. Alejandra Loreto Sánchez Espinosa nos cuenta y nos dice que es una excelente presentación y tema, la calidad de nuestra atención debe ser medida con una visión integral. La salud mental es fundamental para la evolución favorable de nuestros pacientes y la aceptación de los distintos pronósticos de los neonatos. Muchísimas gracias por mostrar la importancia de la salud mental. Bueno, exactamente era eso lo que sentíamos que era importantísimo. María Andrea Bonilla le envía un abrazo fuerte a Daniela. Erika Rodríguez de la Barra, se ha considerado la reinducción de lactancia para reducir la pena
que producen las madres, el no poder amamantar cuando el bebé ya se puede acoplar? Sí, por supuesto que se considera, no siempre se logra, pero se considera, se le apoya desde el punto de vista medicamentoso, del seguimiento. En el Hospital San José nosotros hacemos el cuidado canguro ambulatorio con clínica de lactancia, de manera que hay una contención y un apoyo a la madre para poder caminar por el camino de la relactación, que es difícil, y tenemos un rendimiento cerca del 75%, antes era un 20%. Y gracias al canguro, la gran mayoría de las mamás logran relactar y logran tener y superar la limitación que tuvieron por el nacimiento prematuro. Erika Rodríguez también nos pregunta, ¿podría establecer el nexo vía informática entre la USIN y el CESFAM, que son los consultorios familiares en la atención primaria de origen de la diada para la reducción en clínica de lactancia del CESFAM? Bueno, nosotros no podríamos contestar esto, Erika, pero la idea es que en la medida que vamos creando conciencia y la atención primaria se va colgando a este cambio de conciencia, probablemente haya una posibilidad de clínica de lactancia y de reinducción de lactancia cuando es un indicador de calidad de atención para todo el país. Verónica Jara Ramírez nos pregunta, buenas tardes, con todos, excelente jornada, muy emotiva y conciencia para todos, quisiera, sí, consejo. En mi país, Ecuador, es ecuatoriana, hace 2 años logramos una USIM de puertas abiertas, actualmente pospandemia cambió y volvieron a horarios para los padres. Saludo y gracias, Vero Jara, Verito. Vero Jara es muy importante para nosotros como Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico Neonatal. Y bueno, me gustaría que alguna de las psicólogas le conteste, Fran Veloso, sobre este tema de cómo recuperar los estándares adecuados post pandemia. O sea, yo me imagino que de alguna manera hay que ir visibilizando resultados que se han ido mostrando de cómo la pandemia, por ejemplo, en el estudio que realizamos nosotros, quizá afectó el desarrollo de los niños y relevar la importancia de los padres en cuanto a su rol en el crecimiento de sus hijos, la importancia del vínculo. Y yo creo que ahí es importante que nosotros como profesionales podamos de alguna manera ayudar a los padres a empoderarse en un contexto que es difícil, que tiene sus propias reglas, pero en donde ellos son un elemento central, ¿no? Y yo creo que por lo menos el foco nuestro como profesionales va allá en ir demostrando desde una experiencia sensible como la que mostró Janina, pero también desde datos más cuantificables, el cómo la presencia materna y paterna cambia el recorrido del recién nacido prematuro y cómo favorece finalmente su crecimiento a lo largo de la vida. Creo que por ahí es la manera de ir respaldando esto de que las unidades de neonatología deben ser abiertas 24/7. Yo creo que si bien muchas no cuentan con la infraestructura necesaria, yo también creo que los padres, y quizás ahí apelo un poco a esa confianza, yo creo que también se adaptan, tampoco esperan que hayan camas o grandes comedores, yo creo que facilitando una silla cómoda, un espacio para poder comer, aunque sea chiquito, un baño, yo creo que son cosas que los padres agradecen, o sea, creo que pequeños cambios pueden generar un impacto importante en los padres y en los bebés. Y espero que las cosas, bueno, en el caso acá en Chile, con la implementación de la ley Mila, vayan en esa dirección. Gracias, Francisca. Hay un mensaje para Janina que dice Carolina Lagunas Rojas, ¿cómo puedo contactar a Janina?
Pone en el chat tu mail, Janina, para que puedan contactarte. La Marcela Pérez Retamal, nuestra Marcela Pérez es la que se dedica a seguimiento y ha tenido varios estudios en seguimiento del prematuro en la clínica alemana. Nos dice, excelente tema, muy bien abordado. Felicitaciones para todas las psicólogas. Judith Cubillos Galleguillo, felicitaciones a cada expositora. Hermosa cada una de las presentaciones. Nuevamente, Erika Rodríguez de La Barra nos cuenta, doctora, muchas gracias por sus respuestas y agradezco mucho la convocatoria para estar en esta tan interesante oportunidad y nos agradece. Luz Dari Niño, es bueno tener la UCI neonatal abierta, esto ayuda al buen cuidado y enseñanza de lactancia y vínculo a padres de bebés, lo digo por experiencia. Creo que para ir cerrando esta reunión, creo que hemos conseguido nuestro objetivo de hacer reflexionar a los asistentes, demostrar que la dimensión del trabajo en neonatología va mucho, mucho más allá del tratamiento específico de la patología, que es lo que sabemos hacer nosotros como neonatólogos, pero que también como pediatras tenemos alguna educación en lo que se refiere a la medicina familiar y acoger a las familias, pero aún así es insuficiente y ustedes nos muestran y nos enseñan que está toda esta dimensión de la cual no podemos seguir negando y que tenemos que trabajar para que las políticas públicas incorporen como necesario las horas psicólogos para poder contener a las familias en el impacto de un hijo enfermo y que en este caso además es prematuro. Porque en ese caso no va a terminar el problema en el momento del alta, sino que continúa en el seguimiento. Por eso que la Organización Mundial de la Salud este año nos dice, ahora los cuidados del niño prematuro antes, durante y después del nacimiento. Y ahí nos pone una exigencia, ¿no es cierto?, que es continuar después del seguimiento, donde aparecen otros muchos problemas desde el punto de vista psicológico, no solo médico, en el cual falta mucho por desarrollar todavía y los invito a interiorizarse, a conocer, a saber, a aprender y bueno, esto es infinito. Yo quisiera agradecer a las dos Franciscas, a Yanina, a Daniela. Y no sé si alguna de ustedes quisiera decir algo en especial antes de cerrar. Yo quiero sumarme como al agradecimiento por hacer de la salud mental prenatal un aspecto importante y relevarlo en espacios no solamente de psicólogos como hemos estado acostumbrados más en los últimos años, sino que también en espacios con equipos multidisciplinarios, médicos, matronas y con los papás también. Poder hacer más cercana nuestra labor a ellos y que puedan también, siento yo, desde este rol informativo, poder demandarnos también. En mayor medida en nuestra función dentro de la unidad. Así que muy agradecida de la invitación y espero poder seguir aportando desde mi lugar en estos procesos. Ahí estaremos para ayudarte a que puedas compartir, porque eso nos educa y nos enseña a todos. Janina. Agradecer la introducción de lo experiencial. Creo que también es un paso importante la vivencia, porque es una cuestión de día a día, 24/7, como parte de la vida, entonces es importante que estén ahí. Y agradecer también a las personas que están acompañándonos, a mis compañeras también acá, así que no, estoy feliz y que se sigan abriendo también estos espacios de conversación y de colectividad. Muy bien. Bueno, quiero cerrar entonces. Ya nos hemos pasado como en 10 minutos. Estaba toda la gente
súper concentrada y emocionada con todo lo que hemos compartido. No sé si Daniela quiere cerrar con algo. Sí, quiero agradecer la invitación. Me tuve que trasladar porque tengo un compromiso, pero de verdad quiero agradecer la invitación, la oportunidad, porque estoy segura que con este tipo de evidencia y todos los organismos, todas las aristas, con el mismo objetivo lo vamos a poder lograr. Así que gracias, cuenten con nosotros para lo que necesiten, porque de verdad que estoy segura que los cambios se van a conseguir. Así es, este es un cambio de conciencia, Daniela, yo estoy de acuerdo contigo. Y hace 10 años no es lo que hoy es, y en 10 años más tampoco va a ser lo que hoy es. Así que hay que tener la fe de que se va avanzando a paso firme, capaz que lento para lo que a uno les gustaría, pero a paso firme. Y eso depende justamente de todos nosotros y principalmente de ustedes que van a estar por los siguientes 30 años, que hagamos el cambio de conciencia y hagamos la catalización para que las autoridades abran cargos de psicóloga en las unidades neonatales. Ese trabajo nos corresponde, ese trabajo es necesario y es bueno que se haga. Y como comité de seguimiento, nosotros estamos convencidos que eso es importantísimo. Y así lo hemos transmitido al ministerio. Y bueno, el primer gran paso es educar a todo Chile en el cuidado canguro, porque eso ya da una plataforma distinta para poder trabajar desde el punto de vista de salud perinatal. Así que bueno, vamos avanzando, visualicemos el problema. Estemos en consonancia con todo el mundo que en este momento está reflexionando sobre el impacto de la prematurez. Y les agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí, a todos los que nos acompañaron, a todos los que están aquí. Y bueno, muchísimas gracias.